Vale, vamos a darle. Iniciar, cargar. Vale, creo que nos tenemos que enfrentar a Heisenberg ahora. Y luego ya habría que ir a por Miranda, porque ya creo que ya no queda más, creo. Veremos a ver ahora. No hay vuelta atrás. Vale, pues a ver que baje. Vale, nos habíamos quedado aquí. Vale, que hay que subir. Vamos a revisar qué hay por aquí. Bueno, creo andamos con 4 balas. De pistola, 3 balas de escopeta. Más tenemos de esto. No tenemos ninguna cura. Andamos escasos de cojones. Bueno, tenemos 3 balas de Magnum. Y esto. A ver, vamos a coger. Anda, un medicamento. Un medicamento, qué bien. Vale, y ya no teníamos nada más. Vamos a guardar. Y ahora sí, salimos. Vale, hay que subirse encima. Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose. Madre mía. Hostia, y munición infinita, además. Vale, esto para apuntar. Hostia. Madre mía. Y cómo ataca. Ah, vale. Oh. Se va a enterar el Heisenberg. Vale, no sé por dónde tengo que salir. Hola, que me puedo dar la vuelta completa. Toma ya. Vale. Vale, por aquí. Claro que sí. ¡Es una maldita cucaracha! ¿Crees que puedes conmigo? Vale. Hora de practicar antes de matar a esta puta. Acabemos con esto. ¡Hala! ¡Amar! ¡Añadiré tu cadáver a mi ejército! ¡Fuerza! ¡Muéstrame tu poder! Me amo a ti, lo prometo.
Es más fuerte de lo que parece. Vale, vale, vale. Creo que hay que... Esto es el poder del amor paternal, ¿eh? Justo el cañón, ¿eh? Cálmate, sí, hombre. Vale, creo que hay que... Hay que disparar ahí donde está lo blanco. ¡No te rindes! ¡Hora de probar este mierda! ¡Tiembla ante mi glorioso pelo! Tengo que darle las gracias a la zona de mierda por eso. La mataré con el poder que ella me dio. ¡Hala! ¡Eso es lo que se llama un buen hijo! ¡Ah, jódete! ¡Qué pena que yo sea tu único fan! ¿Corre? ¡Impresionado! ¡Sabes cuánto! ¡He estado bajo el yugo de esas porras! ¡Los aldeanos son solo peones sin importancia! ¡Yo lucho por la libertad! ¡Usaré a mi dios para ser más poderoso que ella! ¡Hala! ¡Dios! ¡Toma! ¡Es la hora! ¡Se acabó el reto! Pero si estás hecho mierda ya. Estás hecho mierda. ¡Hora de bajar del pedestal! ¡Estoy harto de ti! ¡No! ¡No! ¡Ejército de metal! ¡Voy a acabar con el idiota de Chris Redfield! ¡Lo primero tú! ¡No! ¡Uy! Vale, vale. ¿Te diviertes? ¡Allá vamos! No mucho, ¿eh? ¡La recta final! Bueno, ¿qué piensas? ¡Acaba! ¿Verdad? ¡Carne! ¡Santa! ¡Jamás me vencerá! ¡Estos no son David y Bolívar! ¡Son Ethan! ¡Y su sangriento final! ¡Hola! El hombre. ¿Qué no sé dónde hay que llegar? ¡No, no te rindas! ¡Vamos! ¿Te diviertes? ¡Vamos! ¡Haber aceptado mi oferta! ¡Pero eso no se logra, mi
Toma. No. No. No puedo acabar así. Debo matarla. A tomar por culo. Heisenberg cristalizado. Uy. ¿Desde cuándo tengo el teléfono? Ethan, he oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? ¿Ethan? ¿Rose? ¡Ethan! ¡Hostia! ¡Ethan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija. ¿Es tan especial, verdad? Ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplanté a mí en tu casa. O sea que es verdad. Pobre Ethan. ¿Quién eres? ¡Y Rose! Miranda. ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtica y final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. Y lo hará conmigo. ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sal y enfréntate a mí! Tranquilo, Ethan. Tu muerte será rápida. Formarás parte de la megamiceta. Hostia puta. Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. ¿Le has sacado el corazón? Una vez amanezca, la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre. Que se lo han cargado. Esto no va a ser como la mano de que se lo vuelva a meter. Tanto tiempo. Anda, míralo. Pero el sueño se ha hecho realidad. Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. Pues nos han jodido, ¿bien? Hala, fin de la historia. Joder, nos ha sacado el corazón. ¿Y ahora cómo revive? Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. Mi equipo y yo nos descuidamos. Ayer creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan.
Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. 3 años intentando acabar con esto. 3 largos años. Será nuestra capitán. Escuadrón listo. La BSAA ya ha llegado. No han tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. ¡En marcha! ¡A la orden! ¡A la orden! K-9, quiero saber qué hace aquí la BSA. Averigua algo. Recibido, enseguida. ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti sabemos el plan de Miranda. Jamás habría pensado que se transformaría en mía. 5 tiros a la cabeza no es ninguna broma. ¡Qué mal rollo! Hostia, pues llevamos ahora... Vale, ahora llevamos a... localizar de objetivos. Granada de mano. Cuchillo cambio. Inyección mecánica para todas las heridas. Anda, pues ahora llevamos a Chris. Pues no podían hacer esto desde el principio ellos, de desplegar aquí sus colegas y matarla. Ah, no puedo abrir el mapa. Vale, tengo 330 balas. Y aquí también. No se puede usar. Vale. Hostias, el pueblo. Mirar ahí arriba lo que se mueve. Alfa, anda. Mira esto. BSA. Han ido demasiado lejos. Dios. La cosa pinta bastante mal. ¿Cómo planeas llegar hasta el objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Por aquí. Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Hay más de los que pensábamos. Joder. Madre mía, pero... Si le he dado solo... Madre mía, pero ¿este arma qué es? ¿Esta arma es Dios? Ruta oeste despejada, en marcha. Recibido. Bueno. El mapa no lo puedo abrir, o sea que nave directamente... De la BSA, 2 guardias. Yo me encargo. Con cuidado. Vale, a ver. No sé si puedo abrir cosillas y demás. No. O sea, es directamente acción. Ir, matar y toda la pesca. ¿Qué coño es esa cosa? ¿Qué cosa? Es todo. Muto mi Z.
Es posible que Miranda esté allí. ¡Vamos! Vale, aquí antes había un perro que no lo maté con Ethan, ¿sí? ¿What? Ah, no, no lo puedo disparar. Contacto con arma biológica de gran tamaño. Joder. El hongo podría estar emitiendo partículas infecciosas. Mantén la máscara. No pensé que se desplegara todo esto. Tienen localizada a Miranda también. Igual pensaron que necesitaban intervenir. Pues necesito, si tuviera este arma con... A ver. ¡Mierda! Aquí. ¡Está bloqueado! Recibido. Rodeo por la aldea. Vale. Como que te obligan un poco a... Jefe, soy yo. Te proporcionaré fuego de cobertura. Tardaré un minuto. Recibido. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. Sírvete. Oh. Qué cosas, ¿eh? Madre mía. Esto sí que es... Juego de matar zombies. ¿No? ¿Aquí? No, solo es ahí. Vale, si no es por ahí, ¿por dónde voy? ¿Por aquí? Pues en serio no... ¡Amber Eyes! ¡Necesito refuerzos! 200 hasta el objetivo. ¿En serio no pudieron hacer esto? ¿Este equipo? Mueren de pocos tiros. Dime que puedo ir aquí. Sí. Ahí, a aprovisionarse. Me gusta aquí a disparar. Si no hubieran mañana, vale. No, oh, sí, sí. El otro arma, sin duda. Vale, ¿lo habéis dejado de salir o qué?
He llegado hasta el objetivo. Dios, es enorme. Muy bien, Lobo. Apunto al objetivo. Recibido, jefe. A ver. Tarda un poco en fijar el objetivo. Intenta no mover el láser si puedes. ¡Bingo! ¡Bien! Recargando. Un minuto. Hay un enjambre en ruta hacia ti. Hala, toma. A ver, rápido. Tranquilo, hombre. Vale, vale, espérate. Tenemos problemas técnicos. El mundo se expande a toda prisa. Debe de estar este plan. Sí, sí, funciona, funciona. Espera. Vienen de Longo. Madre mía. No me jodas. Estas cosas salen saladas. Seguro que piensan lo mismo de ti. No, mierda. Armas biológicas en aumento. Debemos eliminarlas rápido. Ay, macho. ¿Queréis dejar en paz? Lado este. Estoy cerca, me encargo. Pues me han pillado. Me han pillado ahí. ¡Hala! No me haces tener huevos. A ver si no me dan. Un momento, recargando. Madre ellos. A ver, teníamos otra granada. A ver, movamos por aquí. Tenemos otra granada. ¿Dónde apunto? A ver. No. Sin objetivos, dime que el localizador no está roto. No, no, no está roto. A ver, ahí. A ver. Ahí. Toma eso. Bien, la megamiceta debe de estar abajo. Bien. Madre mía. Vale, debe estar abajo. ¿Dónde? ¿Por aquí? Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... no hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Esa cosa viene de aquí.
ostras. Bueno, protegiendo la megamiceta, ¿eh? No sirve de nada. ¡Lobo! Tengo a un tío duro aquí. Necesito apoyo. ¡Estás bajo tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! Aguanta hasta que llegue. Bien, busca la señal del localizador. Respiro. ¿Por qué no puedo subir? Vamos, chúpate esa. Espérate, si tengo granadas pegadoras. Granadas pegadoras. La espalda, joder, es que le tengo que dar que esté más cerca. Ven aquí, ven aquí, guapo. Joder, es que no se mueve de ahí. Ven ahí. Carga rápido. ¡No! Dime qué tienes para curarte. Joder, pero si es que me quieres dar la espalda. Porque ya no tengo balas.
macho, ¿te disparas o qué? Arma biológica hostil eliminada. Seguiré. Los demás, cubrir la superficie. Ay, Dios. ¿Y por dónde subo? Ah, por aquí. Voy un poco escasito de balas. Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo alado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plan. La tierra es la megamiceta. Hostia, si es un bebé gigante. Es el símbolo de... Alfa Escuadrón, he localizado la megamiceta. Por fin podemos acabar con este desastre. Ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Recibido. En espera. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es la raíz del mal. Deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, deberías haberle informado. Sí. Pobre Ethan. Ha muerto sin saber exactamente qué es lo que pasaba. Mira, aquí se oye. Vale, que aquí ya no hay balas, ¿no? El laboratorio de Miranda. Ostras. Vale, toca lectura. Interactuar. Nombre del sujeto: Salvatore Moro. Afinidad con Cadou: baja. Funciones cerebrales sorprendentemente bajas. El Cadou ha causado estragos en sus órganos internos, transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez y a una vejiga natatoria. Otro sujeto más con división cerebral irregular. Lo que le ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede controlar su transformación. Demasiados defectos. Anfitrión no apropiado para Eva. Vale, este es Muro. Me imagino que serán todos. Nombre del sujeto: Alcina Dimitrescu. Compatibilidad con Cadou muy favorable. Funciones cerebrales normales. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar heridas externas en segundos y transformar sus uñas en garras casi al instante. Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño. Nota: debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. No es una anfitrión apropiada para Eva. Claro, por eso el tema de la sangre y todo eso. Este será Heisenberg. Nombre del sujeto: Carl Heisenberg. Afinidad con el caudo increíblemente favorable. Funciones cerebrales normales. Tiene órganos eléctricos similares a los de la red eléctrica NARC japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo, lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizado para mover el metal. Un especímen espléndido, pero no es un anfitrión apropiado para él. Eva. Vale, esta será la Beneviento. Nombre del sujeto: Donna Beneviento. Como actividad con Cadou favorable. Funciones cerebrales normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa.
Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano, sin embargo es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutumiceta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular, Donna es capaz de provocar alucinaciones. Claro, por eso veíamos a Mia y más cosas cuando estuvimos en la mansión. Sin embargo, no está desarrollado mentalmente y ha repartido su calor entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia. No es una ficción apropiada para Eva. Bueno, pues ahí tenemos a los tres, que conocemos cosas de ellos una vez los matamos. Vale, hay cosas. Anda, mira. He cagado un pequeñito. Con esto controlan las armas biológicas. Que por cierto, cagado en rumano es regalo. A ver, ¿qué más hay aquí? Interactuar. Vale, aquí como si fuera. Vale. Vale, aquí es ella. Es ella con su hija, supongo. Vale, aquí siendo. Sigue siendo ella. Vale, esa creo que es Evelyn, la del Resident Evil 7, me imagino. Al igual que esta de aquí. Vale, por aquí no hay más. Aquí es uno bien gordo. ¿Qué más hay? Vale, aquí con otros dos. Querida Miranda, mis más sinceras disculpas por no verla en persona. Me encantaría visitar su singular idea una vez más, pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a ese pobre estudiante medio muerto en la nieve. Siempre valoraré las revelaciones que se me concedieron hace 15 años, durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración. Pensar que se podría transformar un ser humano infectándolo con un organismo es la idea de una visionaria. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión, dando un paso más en la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales y con la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flaqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos, yo aspiro a cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Es por esto, querida, que debo dejarle. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que les serán gratas. He encontrado la llave de la evolución. El progenitor, un virus hallado en África. Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella. Onda. En honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me he enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante, Oswell E. Spencer. Un virus. Umbrella, claro, por eso se. No es de que ese símbolo que hemos visto en el altar se basara en Umbrella, sino que al revés, Umbrella se basó en ese símbolo. O sea, que esta es como el origen de todo. Spencer, ¿aquí? No puede ser. Vale, aquí pues me imagino que será el tío este, ¿no? Pues vaya. Vale, hay más cosas por aquí que leer. A ver, aquí hay más cosas. Vale, esta es Evelyn. Mi Eva. Han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española. Me sentí tan impotente entonces. Pero ahora puedo devolverte la vida con la megamiceta. Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. La despedacé y la reviví en el regulador de la megamiceta, el cáliz del gigante. Ya solo falta unirla con la megamiceta. La ceremonia puede, al fin, comenzar. Después de perderte sucumbí a la pena. Solo pude arrastrarme a una cueva y morir. Solo quería estar contigo de nuevo y allí estaba, la megamiceta, por pura casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó bordada por el conocimiento. La megamiceta anula y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido. Sabía que si tu conciencia también estaba allí, podría encontrar la manera de devolverte a la vida.
Tan solo necesitaba el anfitrión apropiado. Cuando volví a la aldea, implanté el hongo de la megavegeta a los aldeanos. Eso me permitió controlarlos y experimentar con ellos. He experimentado con cientos de personas solo para encontrar el anfitrión perfecto. Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado Kadou. Pero ninguno de mis experimentos fue un éxito. Hubo algunos, como Alcina, que fueron casi perfectos, pero la mayoría se convirtieron en licántropos. Un día, una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme. Les di muestras del hongo y tu ADN. Pero lo único que crearon fue un defecto, Evelyn. No fue un completo fracaso. Fueron ellos los que me informaron acerca de Rose. Y sabía que sería el anfitrión que buscaba. Hubo ciertas interferencias, pero finalmente pude comprobar su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte. Vaya psicópata. Vale, mírala, ahí está. Me imagino que esa es Severin, la de abajo. ¿Y esta de la derecha no es mía? Parece ser que es mía. Vale, y esta pues es la Miranda esta. Vale, más cosas para leer. Vale, aquí hay como una celda. Vale, Miranda también. Fotos, pero no dicen nada. Y aquí... Vale, aquí tenemos una celda cerrada. Equipar. ¡Ostras mía! ¡Arriba las manos! Amberáis, aquí Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres tú. Está viva. Mía, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, ¿has dicho Mía? ¿Mía Winters? La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Lo prometiste, joder! ¡Dijiste que nos protegerías! ¡Hicimos todo lo que nos pediste! ¡El mudarnos aquí, todo! Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan ya... no está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Terremoto. Vamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento, Mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. No. Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. Uy, secretismos. Chris Redfield. Uy, Mía tiene un secreto. Y ha dicho que lo especial que es. ¿A quién se refería? ¡Ostras, Ethan! Sigue vivo aún. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? Oh. ¡Qué frío! Ah, no me deja abrir nada, solo avanzar. No sé por dónde tengo que ir. ¿Cómo he llegado aquí? ¡Dios, qué frío! ¿Tienes unas manos, hijo mío? Uy, pero ¿y tiene los... tiene todos los dedos? Mierda, mi cuerpo.
Tiene todos los dedos. ¿Qué estará soñando? ¡Qué tonto eres! Uy, ¿quién es esa? ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Está la niña. Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... ¿Te sacó el corazón? Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas. Recuerda. Eso es del 7. Hace 3 años. La hacienda de los Weaver. Fuiste asesinado por Jack. Ahí va la hostia. Te mató allí. Hace 3 años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No, deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? Te han infectado. La habrán infectado y por eso se podía curar. Lo de la mano. Rose. Mía. Yo. Sí, esa es la mano cortada. Está negra. ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. Ahí va. ¿Familia? ¿Familia? No. Rose. Tengo que... salvar a mi hija. Ya estás muerto. ¡Muerta! O sea que Ethan se infectó del hongo. Y todo este tiempo está infectado. ¡Maté! ¡Salvaré a Rose! O sea, que quedó infectado el hongo. Mira, Rose, qué mona es. Por fin despierto. Prueba. ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo.
Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. No, mira, qué lejos. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno, se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí, tengo que estarlo. Debo darme prisa. Vale, pero... vale. La preparación es ahora más importante que nunca. No sé si me vende... Uy, sí, me vende cosas. Su aventura llega a su final. ¿Qué tal si lo remata gastando a lo loco? Claro que sí, hombre. Vamos a gastar todo lo que tenemos. ¡Ojo! La combinación de vida y máquina. Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg. Aquí no puedo hacer nada. Vamos a comprar. Sí, entiendo por qué le interesa eso. Vale, esta es la escopeta esa. Esto, sí, vamos a comprar esto. Ajá. Vale. Por favor, cuídese. Gracias. Gracias, hombre. Pobre Ethan, está ya de las últimas. Vamos a guardar. Vale, de balas y demás. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos bien. Vale. Ah, no puedo correr. Así que nada, vamos a ir despacito. Por ahí ya no me deja ir a ningún lado. Vamos despacito. Fuera de mi camino. Vamos a estar. Dejarme llegar donde mi hija, pedazo de cabrones. Hala. Vale, ahora sí podemos correr. Bueno, yo creo que voy a pasar. Tengo que seguir. Pequeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. Está más muerta. ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos. Esa es Rose. ¿Qué? Mi poder me abandona. ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan!
Toma. ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡Rose es mía! ¿Qué cojones? Hola, ¿qué has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Megamiceta. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea muy feliz. No creo, ¿eh? Así que ya puedes morir en... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues que tampoco tenemos... ¿No? ¡No dejaré que te escapes! ¡Jabalita! ¡Toma! No hay nada ¿Toma? Que temer. ¿Entiendes el amor de un padre sobre hija, verdad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? ¡No! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! A ver, que cuando quiero tener unas armas buenas, no tengo. Tranquila, hombre. Toma. Muere. No. Nunca he visto a un humano vivir sin muerte. ¿Seguro que no eres uno de nosotros? Pues yo creo que sí. Me acabo de enterar ahora hace un ratito. No vas a interferir. Uy, ando muy mal, ¿eh? Ando muy mal. De vida. ¡Oh, de la desesperación! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Solo te ha hecho enloquecer! Vale, munición. Yo no aquí quiero munición. A ver, después. ¿Correita? Pero qué impulsivo. Me cago en la... ¿Dónde estás? Es que no puedo. Ay, no tengo suficiente vida. O sea, suficiente vida. No tengo para curarme. Solo tengo uno. A ver, con esto a lo mejor. Vale, vamos a saltar. Has cumplido con tu propósito, Ethan. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Megamiceta. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir en paz y para siempre. ¡No dejaré que te escapes! No hay nada que temer. Vale. Vamos. Deja que la ¿Qué te
cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? Vale. Ay, por Dios. Nunca he visto a un humano vivir sin cuerpo. ¿Seguro que no eres uno de nosotros? La megamiceta me salvó de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Vale. No, corre. A ver. Puta. Eso no me gusta ni un pelo. No me gusta un pelito. A ver, al menos puedo... Ah, bueno, creo esto. Buenas, Virgo, ¿qué tal? Nadie interferirá en mis planes. Si combino a Rose con la megaceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo, un siglo. Todo por este. Vieja que... Con por un mi hija. A ver, a ver. Ay, es que no sé si le doy o no. No le he dado. Ya le he dado. ¿Por qué interfieres? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! Es mi maldita hija. Voy a cuidar muy bien. No, necesito munición. ¡Qué arda esta guerra putrefacta! Tranquila, mujer. Y seguro que no empieza en la fase. Se va, empieza aquí. Has cumplido con tu propósito, Ethan. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Mega. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea... feliz. Así que ya puedes morir en paz y paz. No dejaré que te escapes. No, mierda. Joder. No sé si le estoy dando, ¿no? Por favor, Winters, no. Deja de resistirte. ¿Entiendes el amor de un padre y su hija? ¡Puedes negármelo! ¿Por qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! Uy. ¿Qué se mueve?
se mueve muy rápido y no me deja tiempo para apuntar. Me encargaré de que mueras. Pues si le estoy dando. Voy a estar ahora al principio. Toma. Me salvó de la desesperación. Me dio este espléndido poder. Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Al final, todos mueren algún día. Y ahora corre. Mejor no. Vale. Bien, Ethan Winter. Vale. Vamos a poner varias de estas. Creo que es hora de que veas esto en mis manos. Vamos, descansa. ¡Ni lo sueñes! Si combino a Rose con la megaviceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo. ¿Dónde está? ¡Un siglo! Todo por este. Oh. ¿Por qué no? A ver. Venga, con calma. Tranquila, mujer. ¿Por qué interfieres? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! No, corre. No. No, no. Creo que me estaba curando. Se me estaba curando. Has cumplido con... Vale. Tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la gloriosa Mega Fuerza. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así no que creo, ya puedes morir en paz y para siempre. ¿Entiendes vale. el amor? ¡Dejaré que te escapes! ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? Vale. La megaviceta me salvó de la desesperación. Me dio este espléndido poder.
Sí, claro. Solo te ha hecho enloquecer. Vale, ahora. ¡Basta! Si combino a Rose con la megaceta, mi hija podrá manifestarse al fin. He esperado un siglo. ¡Un siglo! Todo por este. Vale, vamos a ver, sentémonos. Aún en pie. Sí, aún en pie, hija. ¿Dónde estás? Pero qué impulsivo. ¿Por qué interfieres? ¿Dónde estás? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de... Vale, ahora está en el suelo. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¿Dónde estás? Nunca he visto a un humano vivir sin poder. Seguro que no eres uno de nosotros. Ni los amigos, ni mis cuatro hijos. Nadie pudo consolarme durante años de soledad. ¿Y si el problema eres tú, Miranda? No sabes lo que es amar de verdad. Vale. Bien, Ethan Winters, creo que es hora de que dejes esto en mis manos. Vamos, descansa. A ver, espera un momento. ¡Ni lo sueñes! ¡Recuperaré a mi hija! Por favor, Winters, déjame resistir. Es la tía. A ver, tengo aquí tres. ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¿Dónde estás? Mis deseos se harán realidad. No dejaré que ni él ni nadie me quede a Rose o a mi hija. Vale, esto es cinemática, ¿eh? Menor que esta. Para asegurarme de que no volveré. Una psicópata.
Eva. Uy, Eva. Rose. Rose. Tranquila, Rose. Tranquila. Ay, qué mona. Oh, se está muriendo como... Claro, como está infectado por el hongo. ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. No. Chris, Ethan. Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan. Debemos irnos. No, la niña ya no llora ahora. Bueno. Ahí está el bebé gigante. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. ¿Eh? Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. Lo ha quitado él. La... ¿Me ha detonado? Ethan. El hongo tiene forma de bebé, de embrión. Adiós. ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve, vámonos ya! En marcha, tenemos que irnos. No, no podemos, no sin mi marido. Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Ahí está Ethan. ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris. ¿Qué es lo que has hecho? ¡Han muerto! Lo intenté. Se quedó para que escapáramos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? Zombies. ¿Órdenes, capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA.
se avecina Resident Evil 9. Esto. Mira qué mono. Oye, pero el castillo sigue en pie. Pues hemos llegado al final. Anda, la historia al principio. Pues nada, aquí está el final. La verdad es que me ha gustado un montón. Miedo, tan como decían, tanto miedo tampoco ha dado, quitando la zona de la mansión con las muñecas, que eso oscuras y con muñecas, es que eso no aguanto. Y nada, quitando el resto, bastante bien. Me hubiera gustado jugar antes al 7 para poder enterarme bien la historia, porque tiene muchas cosas que ver. Pero bueno, a lo mejor luego lo jugaré después de este. Pero la verdad es que bastante entretenido el juego. La historia me parece interesante y bastante buena. Y nada, al final Ethan muere. Qué pena, ¿no? Después de tanto sacrificio que ha hecho. Y lo que quiero ver es en el 7 cuando se, bueno, cuando dice que le mata realmente, pero no sé si se ve en el propio juego de que le mata o simplemente se queda inconsciente y despierta luego, no lo sé. Y nada, creo que ahora se va a desbloquear varias cosas, varios retos, nuevas modalidades de pasarte el juego. Y luego creo que te dan los desafíos, que conforme haces desafíos te dan puntos, y con esos puntos puedes desbloquear cosas, pues tener más vida. He visto algo que es de armas, que seleccionas el arma que quieras y tienes munición infinita durante todo el... O sea, pasarte otra vez con munición infinita en un arma. Y luego pues se desbloquearán, creo que, los desafíos. Regalos te dimos y más cogiste, el espeto. Así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el misma bosque historia calcinado que lo que ha pasado. Es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. Aunque no había terminado de todo. O sea, que el cuento es un resumen de lo que pasa realmente. No sé si esto se puede pasar. Vale, lo podemos saltar, pero no sé si hay escena post-créditos como las películas. Pasamos los créditos, a ver si hay alguna escena después. Ah, pues sí. Ethan. Ah, mira el libro. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie esta puede tocar Rose la luna, de mayor. Está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría.
Rose Pine Santa. ¿Estás de broma? La luna Santa Mónica, no puede ser como una oreja. Sí, está Rose con la chaqueta de su padre. Papá. Feliz cumpleaños. Y no pone... No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Se parece a cuando era pequeña. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. ¿Evelyn? No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. Toma ya. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. ¿Ya se acaba? Uy, mira, se ve a una persona ahí adelante. Ahí a lo lejos. Digo, a lo mejor pasaba algo. La historia del padre ha llegado a su final. Sí, por fin ha sentado la cabeza. Resultados, normal, tiempo. Casi 12 horas en pasármelo. Ahí dispone un nuevo seleccionar iniciar una nueva partida. Añade lo siguiente menú extra, tienda de contenido extra, diseño, figuras, desafíos. Completar para obtener puntos extra. Se han añadido los siguientes vídeos a la sección. Creo diseño. Ah. Asedio, vale, total de puntos. Guardar. Datos guardados. Pues ya está. Ya no lo hemos pasado. Luego ya miraremos a ver qué es lo que tiene. Tiene extras aquí. Vídeos, diseños de cómo se ha hecho, figuras, desafíos. Bueno, pues ya le echaremos un vistazo en otro vídeo. Bueno, gracias a todos los que habéis estado. Espero que os guste si lo veis en diferido y recordad seguirme para ver más contenido. Ya el próximo nos veremos el fin de semana o a lo mejor el jueves haré otro directito cortito. Pues nada, ya nos vemos. Hasta luego.